Hola amigos, buenos días. Bueno, pues aquí les vengo con un nuevo video. Como pueden ver, pues hoy amaneció soleado, pero siempre bien frío. Ahí a lo largo observamos los arbolitos que están plantando. Esos árboles los tienen para un proyecto. Aquellas casas que vemos por allá son las casas de los americanos. Son mansiones que están construyendo. Entonces, lo que se va a hacer con esos arbolitos es que van a construir calles y los arbolitos los van a ir plantando a lo largo de las calles, así para que se miren pues de lujo y den una entrada bonita al proyecto que están haciendo aquí. Se va a llamar Tesoro Viejo. Este pueblito que van a hacer va a ser parte del condado de Madera. Aquí, como pueden ver, vamos a encender los sprinkles porque están tirando poca agua. Vamos a encenderlos del otro lado. Ahora vamos a seguir caminando, seguir observando. Pues aquí les estoy mostrando un poco de mi trabajo. Es siempre estar enlodado uno, todo el tiempo mojado. Aquí no se descansa, llueve o truene, todo el tiempo está trabajando uno. Ahí observan a mis compañeros. Y ahí seguimos echándole ganas. Aquí se trabaja de lunes a viernes, 9 horas diarias. Y para todo aquel compañero de México o de cualquier parte, ¿verdad? Que siempre anda llamando a sus parientes, que aquí no se trabaja, que aquí se vive a lo bonito, pues no, aquí se trabaja duro, se rompe uno siempre la espalda, echándole ganas al trabajo día con día. Muchos piensan que uno aquí se gana el dinero, pero no es así. Uno se lo gana, pero también le cuesta a uno andarse mojando todo el día. Así es, aquí se levanta uno desde las 4 de la mañana. En el trabajo ya está uno metido a las 6 de la mañana. Llega uno a su casa hasta las 4 a 5 de la tarde. A veces uno llega cansado y no disfruta mucho a la familia por la razón de que siempre está uno trabajando. Pero así es la vida aquí, ¿verdad? Si uno quiere tener algo, hay que echarle ganas y no quejarse. Y pues bendito Dios, tenemos trabajo. Así que aquí les estoy mostrando cómo se trabaja aquí. Pues si les gustan los videos, denle like, suscríbanse y listo.